Pues finalmente el día de hoy me acaba de llegar mi paquete, bueno, hace como una hora o dos. No tiene nada especial el paquete, pero sí es mi primer paquete que pido por internet. O sea, tenía el miedo de, me imagino que cualquiera, que pide su paquete por primera vez, no es de lo que me vayan a mandar de gato por liebre o algo así, sino que mi temor era que yo iba a depositar, bueno, no depositar, bueno, sí, va a pagar en el Oxxo y después que no me llegara mi paquete y que me dijeran, no, pues ya te lo enviamos, o vete a la verga, algo así. Ese era mi... Aprovechando esto, les quiero decir a los, si alguien, bueno, quejarme del DHL, me piden referencias, me piden número telefónico, que no sé ni para qué. O sea, como les digo, es mi primera vez. Yo veía camionetas pasar de DHL, pero nunca me imaginé que en esa camioneta venía mi paquete o que me estaban buscando a mí. Simplemente veía pasar la camioneta y se paraba como a 300 metros de donde estaba yo, bueno, de aquí donde vivo. Y después, veía que regresaba y se iba. Y en la aplicación de Mercado Libre me aparecía, no, pues, destinatario no he encontrado. Y yo dije, ¿en qué puto momento me vinieron a buscar? Yo me imaginaba que DHL te marcaba, por eso te pedía el número, te marcaba para decir que ya está, te están buscando, qué pedo, dónde estás, algo así. Yo me imaginaba, pero ya vi que no. Le di de referencia a un negocio que está gigantesco. La camioneta se lo pasó por los huevos porque pasó por enfrente y no se detuvo ahí. Yo dije que justo enfrente de ese negocio y no se detuvo. Hasta después que marqué a DHL les dije que no mamen, que por qué chingados piden referencias si les va a valer verga. Y bueno, pues les menté la madre, ¿no? Pues ya saben, hasta el día de hoy ya me llegó el paquete, ya esa camioneta, digamos que entendió más. Y pues ya lo tengo aquí conmigo. Bueno, pues aquí ya está. Mi temor era, antes de llamar a DHL, era que mi paquete no me llegara, que se regresara ahora sí que al quien me lo envió, o sea, que se regresara de nuevo a Monterrey, me parece que viene este paquete. Pero ya después de marcar a DHL me tranquilicé un poco más porque me dijo que podría irlo a recoger a una de sus sucursales en caso de que no me llegara. Pero ya finalmente me llegó. Después de hacer 20 demandas, ya saben que yo soy cabrón. Lo arreglo como hombre demandando. Aquí está el paquete. Vamos a abrirlo. No me preocupa tanto que como les digo, me hayan dado gato por liebre o de los típicos que salen de que no, pues no sabes ni cómo va a venir y así, de que venga maltratado. Eso no me preocupa tanto. Lo que me preocupaba mucho era que no me llegara, pero pues ya, eso vale madre. Aquí trae una grapa. Vamos a destaparlo. Vamos a ver, no lo he destapado antes, o sea, esta es la primera vez, espero que sí venga mi paquete. Bueno, aquí está en otro sobre. ¿Quieren saber qué es? Pues les digo, no es de mucho, no es muy especial lo que ordené, pero, o sea, sí, aquí donde vivo no lo puedo conseguir tan fácil. Y aquí está de nuevo en otro paquete, mierda. Como les digo, no es muy fácil de conseguir aquí donde vivo. Así que me lo ordené. En serio, no pude dormir una semana. Una semana que tardó esto. Y aquí está. Es esto. 10 amperes, 12, 24 volts. 12, 24 volts. Voltaje. Work. ¿Quién sabe qué chingo significa eso? Bueno, para los que le entienden más o menos a esto, ya saben qué es. Si no, ahorita se los digo. Vamos a destaparlo. Vamos a destaparlo. Y aquí está. Sí, es un controlador de carga solar para paneles solares. Vamos a ver qué rollo. Ahorita solo se los voy a enseñar,
Uy, bueno, viene un poco corrientote. ¿Esto qué es? Trae como una burbuja aquí, salida. Esto no sé para qué sea, esto no sé para qué sea, esto no para qué sea. Bueno, después de que compré esto, vi uno más chingón. Tenía una pantalla aquí que medía el voltaje. Ya después quise comprar ese, pero bueno, ya había pedido esta mamada. Aquí está, ahorita les voy a mostrar al que se lo voy a poner, a dónde lo voy a poner. Bueno, pues este es mi sistema solar. Ya sé que está muy, muy pobre, pero en serio sí me saca de un apuro. Lo tengo con cable de este, de luz del corriente, no es ni del bueno. Pues lo tengo así, lo tengo con un multímetro para estar checando constantemente que no se sobrecargue. Aquí está mi amplificador, el que mostré en un video anterior. Con este pongo música y a todo el pedo. Para los que les interese, me aguanta un subwoofer 12 pulgadas y una bocina 6x9 conectadas así. Este está conectado en serie, más de un lado y negativo del otro. Bueno, para el que le interese. Bueno, pues esto irá conectado a paneles solares pequeñitos, son de 10 watts cada uno. Los voy a conectar en paralelo. Ya me da más o menos 100 watts entre todos, ya es algo, está chido, ¿no? Mi problema por el cual no tenía esto era porque las baterías, como los conectaba directo, o sea, del panel a la batería, se sobrecargaban a veces cuando se me olvidaba desconectarlas y pues se les chorreaba todo el ácido que tenía dentro. Y ese ácido, si lo tocas y después te tocas la ropa o algo así, la ropa se te deshace así. Cuando menos sientas la tocas así y se hace polvo, literalmente polvo. Bueno, y por esta porquería, como les decía, no la puedo conseguir aquí por donde vivo. Está el más cercano que vende productos solares, está como a, digamos, a ver, espérenme, voy a checar y ahorita les digo. Está a 7.2 kilómetros de ida y pues otros 7.2 de regreso. Yo me iba en mi bicicletita en la que hice el tag de mi bici en un video anterior, por si quieres ir a verlo. En esa bicicletita me iba y, o sea, está muy chaparrita, o sea, sí me sirve para ir máximo 1 kilómetro, pero me la rifé en esos 7.2 kilómetros de ida y de regreso. Fui una vez y esa vez fue en coche, me echaron un aventón, fui y no tenían. La segunda vez fue cuando me fui en mi bicicleta y dije, pues tengo que encontrarlo. Ese tipo me lo vendía en 900 y algo de la misma del mismo amperaje. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Mi experiencia con DHL no fue del todo buena. Pinches referencias se las pasan por los huevos, también el número de teléfono. No sé para qué los piden. Yo me imagino que deben hacer un, no sé, un mapa así como el de Uber, de que donde se vea un mapita de una camionetita donde venga tu paquete. Y que te notifique, no, pues tu paquete te va a mandar tal día y tal día te va a llegar. Y que ellos también en una aplicación te vean dónde exactamente estás. O sea, que te ubiquen dónde exactamente estás. Para que te puedan entregar. Ay, se me sale la baba. Para que te puedan entregar bien tu paquete sin ningún problema. Eso deberían hacer. Hoy, aquí se rompió una jerga y vámonos a la verga. Ya después instalo mi puto aparato que ordené.